Los veo muy serios esta noche. ¿Que se les ha muerto alguien? Bueno, voy a empezar. Voy a intentar ser menos petulante de lo que tenía pretendido, ¿vale? Vale. Venga, contadme. Ya que estamos en una peli donde es una persona, un cómico que hace reír, ¿qué os hace reír a vosotros como personas? Qué buena. A mí me cuesta, yo creo que sonrío mucho, pero me cuesta mucho reír, me cuesta mucho reír. Me hace reír mucho, dar asco esta respuesta, me hace reír mucho mi hija. No, asco, ¿por qué? Porque es como típica, pero es que me parece una mujer, una persona muy graciosa. Y me hace reír más a veces el humor físico que el intelectual, o sea, sí, me gusta el humor físico. A mí, pues mira, has dicho tú mi hija y yo estaba pensando en mi amigo Arturo. Que sí, es como, ¿verdad? Que es tu hija. Es que como, tu es como hija. Mi hija. No, que es que... O sea, a mí la gente que tiene un humor ácido, que tiene un humor político, que tiene un humor absurdo, que tiene un humor queer, ¿sabes? Me hace mucho reír. Y sabe que también hace mucha gracia la gente que no pretende ser graciosa nunca. Que cuenta las cosas como que lo han sufrido mucho, pero el sufrimiento así, de cosas light, ¿eh? Pero el sufrimiento así me hace mucha gracia también, sí. Y, por ejemplo, ya viendo la película y viendo al personaje protagonista, me parece curioso, ¿no?, que un cómico casi que tiene como una máscara, ¿no? ¿Pensáis que vosotros como actores también tenéis esa máscara, ¿no?, de que tenéis un perfil público y otro perfil privado y que no tenéis por qué ser lo que interpretáis? Sí, creo que en nuestra manera, es decir, como somos actores y siempre vamos con máscaras por delante, nos salvan los personajes muchas veces. Pero claro, un cómico, imagínate, los cómicos tienen solo un personaje, son ellos. Entonces la máscara o se les come, como creo que fue el caso de Eugenio, que se le comió la tristeza, o no. Y sí, creo que sí, que todos tenemos una máscara pública, ¿no? Sí. Estamos haciendo una entrevista contigo y claro, somos distintos que tomando una cerveza en Malasaña. Sí, somos distintos. Somos realmente unas personas tontísimas cuando estamos. Sí, pues ahora también somos una persona bastante tontísimas. ¿Tú tienes mucha máscara pública? Puchero, tú no tanto quizá, yo creo. No sé. Puede ser, o sea, quiero decir... ¿Qué es máscara? Es que no. ¿Qué es una máscara? Porque también yo pienso mucho lo que... La máscara que tú decides que tienes tú misma, ¿sabes? Como que a veces nos ponemos identidades encima de una misma y tú tienes esa con respecto a aquí o con respecto a aquí o con respecto a aquí. Yo creo que máscaras tiene todo el mundo. Lo que pasa es que nosotras, lo que nos pasa es que estamos expuestas a esta cámara que sabemos que luego nos va a ver más gente. Sí. Lo que pasa es que sí que es verdad... Que a mí cada vez, pues igual al principio sí que te ponías un poco más tal. Eso al final cansa tanto, yeah. O sea, agota tanto, es una cantidad de energía. Y ser quien no eres o aparentar no una eres. Cosa tal cual. Sí, que, es que a ver, que es imposible, yo creo que sucede, porque sí, porque hay movidas externas que sucede. Pero bueno, pues vas lidiando con ellas e intentando cada vez ser un poco más honesta. Lo único importante es que no se te coma la máscara que te pongas, eso es lo único importante. A la hora de hablar del trabajo, yo veo como que habéis tenido que trabajar de manera diferente. Me refiero a que, por ejemplo, tú al ser un personaje reconocido, pues has tenido que tirar como más de mimesis y tú igual has tenido más libertad o más naturalidad a la hora de trabajar, ¿no? ¿Cómo ha sido ese trabajo de estos personajes? Sí, es verdad que yo en este caso, claro, Cochita no se conocía hasta la peli prácticamente, pero Trueba me dijo que no lo imitara y que lo interpretara, que no era imitador, que era actor y que lo interpretara. Y él me quitaba... presión, mucha presión en eso. Y yo creo que lo hemos conseguido porque una invitación aguanta un minuto, pero una invitación no aguanta dos horas. Entonces yo creo que hemos pillado las cosas. Dos horas no, dura menos, hora 40. Pero que hemos pillado la esencia. Sí. Y ella de Conchita también. Yo creo que también. Sí, bueno. Igual, ¿no? O sea, sí que hemos cogido esencia, hemos como cogido la esencia de los personajes barra personas, pero no había una necesidad de hacer una imitación. A mí lo que me parece más guay es no hay un genio en sí, sino que hay detrás, ¿no? O sea, ¿qué le hace vestirse y convertirse en el personaje que es? Detrás está Conchita, ¿no? Es que detrás siempre está Conchita. Es lo que te decía, yo creo que era un señor... Yo conocía muchas cosas de la vida de Eugenio, no tanto que Conchita fuera tan importante en su carrera, la verdad es que eso lo desconocía y es muy bueno saberlo. Pero yo sí, creo que lo he entendido un poquito más. No comparto muchas cosas de las que hizo, ¿eh? Mm. Tendría que haber ido a terapia, supongo. Pero yo entiendo que era un señor con miedo. Y la mayoría de tíos, heteros, cis,
somos bastante cobardes. Y yo entiendo que si no luchas contra eso, no, yo veo con mi madre, ¿no? Que coge la vida por los cuernos, ¿no? Como que coge ahí. Y también veo a mi padre, es como, ¿no? Y como que hacemos eso inconscientemente, es como, pero estás fuera. Y era un señor con miedo. Eso me ha servido para intentar no repetir el patrón, intentarlo, y entenderle también, porque yo también entiendo esa opción, ¿eh? Equivocada, pero una opción. ¿Y qué tal el trabajar como pareja? Porque realmente podría ser una biografía al uso, pero realmente yo lo considero que es como una historia de amor, ¿no? Completamente. Una historia de pareja, ¿no? Al final no es tanto tu peso como el peso de los dos, ¿no? Eso me parece guay, no como una película de Elvis donde casi no sale Priscila, sino que... Es verdad, es verdad. Peso, ¿no? Claro. Me parece guay. No, bien, porque, o sea, la gran suerte es que Eugenio lo hace David Bernabé. Y la gran suerte es que Conchita lo hace Juste, y sobre todo que el guion es de Trueba, que nos dirige él. Es verdad que la gente va a ver un biopic de Eugenio, se encuentra con Conchita y es una historia de amor muy guay y que no hace falta conocer a Eugenio. Creo que la peli funciona sin conocer nada a este tío. Sí. Y eso es la leche. Y es dificilísimo. Y bueno, y yo repito esto mucho porque creo que es importante, claro, ¿no? Cuando decimos amor es como que... Parece que el amor solo es la parte luminosa, la parte fácil, y el amor tiene unos lugares oscurísimos a los que hay, de los que hay que aprender, de los que hay que también saber amar. Yo siempre digo, hay que saber amar la parte oscura del amor hasta cierto punto, evidentemente. No, imagínate. O sea, obvio, pero cuando decimos es una historia de amor, yo con amor quiero, me gustaría que quedase reflejado como... todo ese viaje, ¿sabes? El dolor también, las heridas, la parte luminosa, la parte divertida, pero también todo lo demás. Y hombre, yo feliz, ¿no? De que de repente se pueda colocar en valor a Conchita y a todas las mujeres que probablemente no conocemos de la historia que hicieron algo muy parecido a lo que hizo ella, y hacerlo con David, pues genial. Qué guay. ¿Trabajáis diferente cuando es una comedia que un drama? No. No, no, no. Primero... O sea, creo que luego hay cierto ritmo y cierta cosa y algo quizá un poco más de compás, ¿no? En la forma, pero en la comedia, en la comedia sí. Pero la movida interna desde donde creas el personaje, la movida, para mí es la misma. ¿Es una comedia? No. No. Yo creo que es un drama con chistes. Es un drama con chistes. Es un drama con chistes, no es una comedia. Y yo creo que es más, la comedia buena es la que llega, nace el sufrimiento, ¿no? Es como... La vida. Sí, siempre. Es verdad que si el sufrimiento es un vodevil donde yo tengo 8 amantes y tengo que esconderme en armarios, es un vodevil, es un drama que tú lo sufres mucho, pero es un drama relativo. Y además está muy visto. Bueno, pues no, es el vodevil, es un género. Sí, sí. Pero si el drama es que tengo cáncer y se hace comedia desde el sufrimiento, pues es humor negro, ¿no? Y así... Pero siempre nace, desde lo más tonto hasta lo más profundo, en la comedia nace del sufrimiento. Drama. Eso lo decía Ignatius, que me parece muy bonito. Lo contrario del humor, lo contrario de la comedia es el miedo. Claro, claro. Como lo contrario del amor es el miedo, ¿no? El odio, sí, y el miedo. Claro. Les veo muy serios esta noche. ¿Que se les ha muerto alguien?